El tesoro de la oración. 12. La oración autoritaria. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Marcos 11:23. Existe un género de oración que debemos practicar con mucha determinación, especialmente en este final de los tiempos en que vivimos. Se trata de la oración autoritaria. Respondiendo, Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Marcos 11:22-26. La oración autoritaria consiste en decir o en hablar dirigiéndonos de manera directa a los montes que se encuentran en nuestro camino o a los árboles infructuosos que, arraigados en el corazón, únicamente nos roban sustancia y energía sin traernos ningún buen provecho. Hablar significa, entre otras cosas, ordenar, mandar, declarar, proclamar, proferir. La palabra hablada es tan poderosa que Dios mismo habló a la existencia de todas las cosas creadas. Así, todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios, el Verbo, el Cristo, el Hijo de Dios. Por la fe, entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3. Dios también sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cuando caminamos en unión con Jesucristo y bajo la soberanía de Dios, cuando dejemos que Él limpie el santuario de nuestro corazón y lo llene con su presencia, las palabras que proferimos en oración se tornarán poderosas y efectivas, ya que cuentan con el respaldo divino del Verbo o la palabra viviente, el Hijo de Dios, el Creador de todas las cosas. Examinemos en nuestro texto de Marcos algunos requisitos que debemos cumplir para que nuestra oración autoritaria sea efectiva. 1. Debemos perdonar a los hombres sus ofensas. Esta es la condición número 1. Así que debemos ser sinceros en rebuscar dentro de nuestro corazón algún enojo que podamos tener en contra de alguien para llevarlo al altar y dejarlo allí. Si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, el Padre no podrá perdonarnos a nosotros las nuestras. Esto establece el hecho que el perdón de ofensas no es un don gratuito, sino el resultado de una acción que estemos dispuestos a hacer. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6:14-15. El Señor Jesucristo nos da su Espíritu Santo, de la misma manera como lo sopló sobre sus discípulos, para darnos la capacidad para remitir, dejar ir o perdonar los pecados u ofensas que los demás cometan en contra nuestra. Pero así como podemos elegir remitir los pecados de los demás, también podemos elegir retenerlos y llenarnos de amargura. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Juan 20:22-23. Elijamos bien y perdonemos. Esto nos dará el poder necesario para hacer las obras de Dios. 2. Debemos tener fe en Dios. Existe una gran diferencia entre poseer el don de fe que viene por medio del Espíritu Santo y tener fe o una certeza sólida de quién es el Señor.
cuando por medio de la palabra de Dios y de la experiencia ha crecido y madurado nuestro conocimiento de Él. Esta es la fe que viene por el oír y por el hacer la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Esta es la fe que los apóstoles pidieron al Señor aumentarles. Dijeron los apóstoles al Señor: «Auméntanos la fe». Lucas 17:5. 3. Debemos creer que lo recibiremos. Si además de tener la fe que la palabra de Dios produce y hace crecer, hacemos las siguientes cosas, la respuesta a nuestras oraciones está garantizada, tal y como ya lo discutimos anteriormente. Debemos pedir en el nombre o naturaleza de Jesús. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:13-14. Debemos permanecer en Cristo, guardando sus mandamientos en el corazón para ponerlos por obra. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15:7. Debemos pedir conforme a la voluntad del Señor. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. 1 Juan 5:14. 4. Debemos hablarle al monte. Tanto dentro de nuestra propia voluntad carnal como en nuestro camino hacia el monte de Sión, encontramos obstáculos o montes que buscan impedir nuestro progreso espiritual. El Señor Jesús nos ha enseñado que podemos hacer oración autoritaria, hablarle a estos montes y echarlos al mar. El mar al que se refiere la Escritura es el mar del olvido, ese lugar espiritual que se encuentra detrás de las espaldas de Dios, a donde el Señor lanza todos los pecados que le hemos confesado para ya no acordarse más de ellos. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miqueas 7:19. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó liberar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Isaías 38:17. El tesoro de la oración. 13. La oración autoritaria. ¿Cómo hablarle a los montes? Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Marcos 11:23. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Marcos 11:22-26. Cuando el Señor nos dio potestad de hablarle a los montes y de echarlos en el mar, Él ciertamente no estaba refiriéndose a los accidentes geográficos y a los océanos naturales. En la palabra de Dios,
Los montes se refieren muchas veces a reinos. Dentro de nuestra propia naturaleza carnal, existen reinos que buscan gobernarnos de manera contraria a como lo quiere hacer el Señor Jesucristo, el Príncipe de Paz. En el libro de Daniel, el Señor nos enseña acerca de la naturaleza de los reinos o imperios que en su momento han dominado al mundo. Estos mismos reinos existen dentro de nuestra propia mente carnal. Con razón el apóstol Pablo dice lo siguiente acerca de esta: por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Romanos 8:7. Veamos la gran visión que tuvo el profeta Daniel acerca de estos reinos. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Daniel 7, 2-3. La primera bestia era como un león, y se refiere al imperio de los caldeos o babilónico, bajo Nabucodonosor. El león representa el reino autocrático de la carne, el cual nos hace creer y decir: yo mando, yo soy la cabeza. Cuando nos dejamos gobernar por este reino, es cuando nos creemos el rey no solamente de la selva, sino de todo lo demás. Esta actitud nos hace pretender que los demás son nuestros súbditos y que están obligados a obedecer nuestras órdenes. El problema se agrava cuando nuestro león personal se encuentra con el león de las demás personas. Entonces se produce una verdadera guerra. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Daniel 7:4. La segunda bestia era como un oso y se refiere al imperio de los medos y persas. El oso representa el reino absolutista de la carne. Así como el oso prevalece a causa de su enorme fuerza, de la misma manera cuando nos dejamos gobernar por este reino, buscamos hacer prevalecer nuestras razones, ideas y opiniones por la fuerza. El oso en nosotros nos hace decir: yo tengo la razón en todo. Yo estoy absolutamente en lo cierto. ¿Quién puede poner fin a los argumentos cuando el oso de uno se ha encontrado con el oso del otro? Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho: levántate, devora mucha carne. Daniel 7:5. La tercera bestia era semejante a un leopardo, y se refiere al imperio de los griegos bajo Alejandro Magno. Por su velocidad y agilidad para caer sobre su presa, el leopardo representa el reino de la ambición. Este leopardo, insaciable dentro de nosotros mismos, es lo que nos hace decir: yo quiero más. Yo merezco más. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Daniel 7:6. La cuarta bestia era espantosa y terrible, y se refiere al Imperio Romano. Esta bestia representa en nuestra carne al reino de la agresión, el que nos hace decir: se va a hacer lo que yo quiero, sin importar los medios ni el costo. Esta bestia dentro de nuestra carne no escatima nada para buscar lograr su objetivo. Agrede, pelea, devora y destruye, sin ninguna consideración ni misericordia hacia los demás. ¿Cuánto de lo que acontece alrededor nuestro es provocado por esta bestia espantosa y terrible que lleva el hombre dentro? Después de esto miraba yo en las visiones de noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Daniel 7:7. El apóstol Pablo, reconociendo esta realidad dentro de sí mismo, dijo: porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí.
Romanos 7, 15, 17. Él entendió que existía un reino en su carne que trataba de gobernarlo y de conducirlo en una dirección, mientras que el reino de Dios que se encontraba en su nuevo corazón buscaba conducirlo en otra totalmente contraria. Estos son los momentos de la carne, de los que Jesús enseñó que podemos decirles, «¡Quítate y échate en el mar!» Cada vez que veamos a nuestra carne querer actuar de manera autocrática, absolutista, ambiciosa o agresiva, en vez de dejarnos gobernar por esta y acabar por ofender a Dios y a nuestro prójimo, debemos detenernos y hablarle a ese monte, haciendo oración de mando con fe y creyendo que lo recibiremos. Debemos ordenar que este monte sea echado al mar del olvido de Dios, Miqueas 7:19, y que quede detrás de sus espaldas para siempre, Isaías 38:17. Debemos decir a estos montes o reinos, yo no voy a hacerte caso. Yo no voy a actuar de esta manera ofendiendo así a Dios y a las demás personas. Tú me eres un obstáculo en el camino por el que yo he elegido caminar. Así que, quítate y échate en el mar del olvido. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. ¿Funciona? Practiquémoslo. El tesoro de la oración. 14. La oración autoritaria. La limpieza del templo. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mateo 21:13. Aunque pareciera tratarse de tan solo dos ocasiones, si estudiamos cuidadosamente nuestra Biblia, encontraremos que el Señor Jesucristo limpió el templo de Dios en Jerusalén en tres ocasiones. La primera de ellas la registra el apóstol Juan y aconteció al inicio del ministerio público de Jesús. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, «Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado». Juan 2:15-16. Luego añadió, «Destruid este templo, y en tres días lo levantaré». Juan 2:19. Refiriéndose al templo de su cuerpo y a la necesidad que tenía de morir para así derramar hasta la última gota de su preciosa sangre, la cual fue resucitada con todo su poder al tercer día. La sangre preciosa resucitada de Jesucristo es lo único capaz de limpiar nuestro propio templo espiritual de la malicia que hace que convirtamos nuestra relación con Dios en una operación comercial. ¿Cuántas veces los hombres se acercan a Dios con el único interés de obtener algún provecho o ganancia personal, o para negociar con Él, para que sus entregas no tengan que ser tan completas? Los demás evangelistas registran las siguientes dos ocasiones en que Jesús limpió el templo. Ambas acontecieron al final del ministerio de Jesús y con un día de diferencia una de la otra. Mateo registra que Jesús limpió el templo y al día siguiente maldijo la higuera, en tanto que Marcos registra que Jesús maldijo la higuera y luego fue al templo y lo limpió. En la Biblia no existe ninguna contradicción, así que lo más probable es que en esta ocasión Jesús limpió el templo dos veces, de un día para otro, ya que habían regresado todos los cambistas y comerciantes dispuestos a no perder oportunidad alguna de sacar cualquier clase de provecho personal que pudieran obtener. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Mateo 21:12. En esta segunda ocasión hubo grandes milagros de sanidad seguidos de poderosas aclamaciones de alabanza por parte de los jóvenes,
dándonos Jesús a entender con esto que también necesitamos el poder y el fuego de su Espíritu Santo, para que nuestro templo personal sea limpiado y santificado de toda la incredulidad y la falta de sinceridad con las que muchas veces pretendemos acercarnos a Él. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, «Nunca jamás nazca de ti fruto». Y luego se secó la higuera. Mateo 21, 18, 19. Fue en este contexto que Jesús habló acerca del poder de la oración autoritaria o de mando. «De cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis». Mateo 21, 21, 22. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Marcos 11, 15. En esta tercera ocasión, además de enfatizar que el propósito de la casa de Dios es la oración, Jesús enseñó de tal manera que todos se maravillaban de su doctrina. La oración y la verdad de la palabra de Dios son vitales para limpiar nuestro propio templo personal de todo árbol que no esté dando frutos y de todo monte de la carne que quiera gobernar sobre nosotros. La oración autoritaria o de mando es muy poderosa y necesaria. Esta forma parte de nuestra herencia eterna. Pero para que sea efectiva en nuestra vida, debemos apresurarnos en dejar que Jesús limpie nuestro templo personal con su sangre, con el fuego y el poder de su Espíritu Santo, y con la oración y la palabra de Dios. El tesoro de la oración. 15. La oración autoritaria. ¿Cómo maldecir la higuera? Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Mateo 21, 22. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, «Nunca jamás coma nadie fruto de ti». Y lo oyeron sus discípulos, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Marcos 11, 12, 20. Respondiendo Jesús les dijo, «De cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis». Mateo 21, 21, 22. Dios diseñó y formó el corazón humano como un huerto o un jardín, esto es, un lugar capaz de recibir semillas que al germinar se conviertan en árboles cargados de fruto. El corazón de la amada en el Cantar de los Cantares es descrito precisamente como un huerto. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, puente cerrada y fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves, de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aholes, con todas las principales especies aromáticas. Cantares 4, 12, 14. En el jardín del Edén, Dios quiso que el hombre y la mujer comieran de todos los árboles del huerto, con excepción del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos debían comer también del árbol de la vida. El árbol de la vida en el huerto no era otro más que el Señor Jesucristo mismo. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano.
Proverbios 3:18. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1:24. Al comer de Jesucristo, el fruto de su semilla del árbol de la vida, la naturaleza del Señor hubiera estado en ambos, el hombre y la mujer, y la semilla o el germen de la vida en el fruto se hubiera arraigado en su corazón. Hubiera germinado y hubiera dado un buen fruto para vida. Lamentablemente, en lugar que esto sucediera, la desobediencia del hombre y la mujer les hizo comer del engaño y de las tinieblas de la serpiente, la cual sembró en ellos una mala semilla. Esta mala semilla se arraigó, germinó y dio fruto de muerte. Desde entonces, en el corazón carnal de los hombres, crecen malos árboles, incapaces de dar buen fruto para Jesús. Estos malos árboles se roban los nutrientes y el agua de la tierra, quedándose así con la energía y la sustancia que debiera servirnos para fortalecer la buena semilla de la palabra de Dios en nosotros. ¿Cuánta energía malgastamos alimentando los árboles infructuosos de nuestros deseos y actitudes carnales? Cuando buscamos satisfacer algún deseo corrupto, temporal y pasajero. ¿Cuánta energía malgastamos cuando a causa de una raíz de amargura vivimos llenos de enojo y de maledicencia, contaminándonos y contaminando a otros? Estos malos árboles usurpan espacio en la tierra de nuestra mente y corazón, espacio que Jesús podría utilizar para sembrar en él nuevas semillas de su palabra. Sabemos que los malos árboles se encuentran allí por el fruto que producen. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Gálatas 5:19-21. En la historia a la que estamos haciendo referencia, el Señor Jesús le dio una lección maravillosa a sus discípulos. Si tenemos un mal árbol o un árbol infructuoso en nuestro corazón, si llevamos dentro una higuera que no está produciendo el fruto de sinceridad que debiera producir, o cualquier otro árbol que está produciendo fruto nocivo para los demás y ofensivo para el Señor, no tenemos por qué seguir así. Podemos recurrir a la oración autoritaria o de mando y hablarle a ese mal árbol diciendo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Desarráigate de mi vida. Jesús prometió que si lo hacemos con fe, haríamos esto de la higuera. Notemos que a los discípulos les impresionó que la higuera se secara desde las raíces. Por regla general, un árbol se seca comenzando con las ramas, siguiendo por el tronco y terminando con las raíces. En este caso sucedió al revés, y el árbol se secó de manera instantánea. Además, la planta debe haberse salido del suelo y debe haber quedado tendida junto al camino para que los discípulos fueran capaces de ver el estado de sus raíces. ¿Qué demostración de lo que la oración autoritaria o de mando hecha con fe puede hacer con los malos árboles, que aún usurpan espacio en nuestro corazón? Hablémosle a los malos árboles que llevamos dentro. Limpiemos nuestra tierra de esto. El tesoro de la oración. 16. Jesús y la oración autoritaria. ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Lucas 8:25. El Señor Jesucristo recurrió a la oración autoritaria o de mando en diversas ocasiones, dejándonos ejemplo de cómo y cuándo debemos nosotros también echar mano de este poderoso recurso. No olvidemos que el Señor jamás hizo algo que no viera a su Padre hacer. Es decir, Jesús sabía cuál era la voluntad de su Padre para cada ocasión y así procedía. Es nuestra estrecha comunión con Dios la que nos ayudará a conocer su voluntad y a discernir cuándo debemos hacer oración autoritaria por algo o por alguien.
Ya hemos analizado la ocasión en la que Jesús hizo oración autoritaria y maldijo la higuera. Así que veamos las otras ocasiones en que Él enérgicamente ordenó o reprendió. 1. Oración autoritaria sobre la creación. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: «Pasemos al otro lado del lago». Y partieron. Pero mientras navegaban, Él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a Él y le despertaron diciendo: «Maestro, maestro, que perecemos». Despertando Él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza, y les dijo: «¿Dónde está vuestra fe?». Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: «¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen?». Lucas 8:22-25. Tanto los vientos y las aguas naturales como los espirituales están bajo el gobierno o la soberanía de Dios. Cuando necesitamos aprender una lección espiritual y moral, Dios puede valerse de ellos para sacudirnos. Jesús les habló a los vientos y a las olas y estos le obedecieron. Hay ocasiones en que, movidos por Dios, podemos hacer oración autoritaria o de mando sobre la creación. En la Biblia, además de a Jesús, encontramos también a José siendo atendido por Dios y deteniendo el movimiento natural de los astros a favor suyo. Dios también atenderá nuestra voz cuando, peleando sus batallas, necesitemos esta clase de asistencia de lo alto. Entonces José habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: «Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón». Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. 2. Oración autoritaria sobre los demonios y los espíritus inmundos. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: «¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Qué has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió diciendo: «¡Cállate y sal de él!». Marcos 1:23-25. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Mateo 17:18. Cuando se trata de espíritus inmundos y de demonios, no tenemos otro camino más que el de hacer una oración autoritaria y reprenderlos. En el libro de los Hechos, vemos a los discípulos orando de esta manera una y otra vez para que las personas fueran libres de demonios. Recordemos que una cosa es suplicar al Señor por algo, pero otra cosa es hablar con autoridad de ese algo en nombre de Jesús. 3. Oración autoritaria sobre la enfermedad. La suegra de Simón tenía una gran fiebre, y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, le servía. Lucas 4:38-39. Orando por los enfermos, vamos a encontrar muchas ocasiones en donde debemos hacer una oración autoritaria y reprender la enfermedad en el nombre de Jesús. En uno de sus primeros milagros, Pedro hizo una oración autoritaria para que el paralítico fuera sanado. Mas Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Hechos 3:6-8. La oración autoritaria es parte de nuestra herencia eterna. Echemos mano de ella. Dios hará milagros y su nombre será glorificado. Thank you.
El tesoro de la oración. 17. El aliento de Dios y la oración autoritaria. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. La oración autoritaria o de mando es un arma poderosa y efectiva que el Señor ha puesto en nuestros labios. La oración autoritaria consiste en hablar enérgicamente la verdad, mandando sobre alguna situación o cosa. En ocasiones, y siendo dirigidos por Dios, podemos hacer una oración autoritaria por alguna persona que se haya apartado de Él para que vuelva al camino. La oración autoritaria es la que utilizamos cuando se debe reprender algún espíritu o demonio. También podemos hablar con autoridad al pozo de la palabra de Dios, que se encuentra en el fondo del corazón de algún creyente que necesite desesperadamente una respuesta. Entonces cantó Israel este cántico: sube, oh pozo, a él cantad. Números 21:17. Cuando alguien que anteriormente ha conocido la palabra de Dios se está alejando del Señor y está actuando de manera contraria, nosotros desde nuestro cuarto de oración podemos hablarle autoritariamente al pozo de su corazón, para que el agua de la verdad que hay allí suba nuevamente a su conciencia y produzca arrepentimiento en la persona. Nosotros como seres humanos no tenemos ningún poder en nosotros mismos, pero cuando caminamos en unión con Jesucristo y con el Espíritu Santo, cuando hablamos la verdad en amor en nuestro corazón y con nuestros labios, nuestro aliento estará unido al suyo. El poder de su aliento respaldará nuestras palabras y las cosas sucederán para su gloria. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Efesios 4:15. Dios el Padre creó todas las cosas por medio de Jesucristo, uniendo su aliento o espíritu a la palabra. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Génesis 1, 2 y 3. Cuando el aliento del Espíritu Santo pasa a través de la palabra, ésta adquiere una forma determinada y ejecuta con precisión aquello para lo cual es enviado. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Salmo 33, 6, 9. Del primero al quinto día de la semana de la creación, Dios el Padre mandó y Dios el Hijo ejecutó. Alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados. Salmo 148, 5. Sin embargo, el sexto día, ambos, Dios el Padre y Dios el Hijo, unieron su aliento y sus manos para dar vida al hombre. Entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. El aliento unificado del Padre y del Hijo es lo que nos da vida. Si hablamos su verdad, estaremos uniendo nuestro aliento al suyo y nuestras palabras tendrán poder para vida. La muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18:21. Leviatán, la serpiente antigua, conociendo este principio y aborreciendo la soberanía de Dios sobre su vida, pervirtió el aliento de Dios que le dio vida, y desde entonces utiliza su aliento corrupto para destruir. Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama. Job 41:21. El enemigo también conoce el poder que existe en las palabras. Cuando nosotros mismos, en lugar de hablar la verdad de Jesucristo en amor, luz y vida, elegimos hablar mentira y engaño con odio, tinieblas y muerte, estaremos uniendo nuestro aliento al de la serpiente. Su aliento corrupto unido al nuestro hará que nuestras palabras produzcan muerte, tanto en nosotros mismos como en los demás. Además, si nos encontramos en esta condición y queremos hacer oración autoritaria o de mando, nuestra oración no producirá ningún resultado. Unamos nuestro aliento al aliento del Señor Jesucristo. Hablemos la verdad
y veremos su respaldo divino detrás de nuestra oración de mando. Thank you.